ella era un torbellino. Sí, podía brincar, girar, bailar, y te dejaba esa, como esa impresión de un color que gira, ¿no? Todo lo hace desde el fondo de su ser, de su sentir, de su pensar, de su creer. Ella se titula en 1975 con la primera tesis en video. Y hace después un viaje a Nueva York, donde conoce la obra de Nam June Paik y de Shigeko Miyamoto. Rara, llega la maestra con falda larga, mexicanísima la falda, con una blusita bordada de manta, con una chamarra cazadora muy extraña, un bolsón, y explicaba qué quería, pero era tan explícita y aparte era tan... Ella nos iba dando las texturas, ¿no? Podía danzar, podía diseñar, podía escribir, podía hacer video. Ella, en general, lo que hacía era sacar el potencial de las personas. Extemporáneamente liberal. No puedes hablar de vida en México si no hablas desde el principio de Pola Báez. Pola estaba consciente de su posibilidad de depresión y eso era lo que la mantenía constantemente ocupada. O sea, cuando las mujeres estamos en estados emocionales críticos, pues la psiquiatría dice que hay que controlarlo. A mucha gente se le ha dicho loca, nada más por ser diferente. Pa' abajo y pa' abajo y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Se suicidó. Pero como los grandes artistas, generalmente son reconocidos después de su muerte.